Hola a todos y todas, estamos en Noticias Lúdicas de Dados, Madera y Miniaturas. Y es que hoy quiero empezar con David Velasco, un amigo del canal, un amigo que nos ha prestado su voz en un vídeo que al final del vídeo podréis ver y que saluda y que hemos querido pues devolverle su participación en lo que es la fantasía y la novela de terror. David Velasco es periodista y tiene en su haber muchos libros juegos muy interesantes. Yo me he leído la saga de Héroes del Acero, bueno, el primero y el segundo, ¿de acuerdo? Súper divertidos, y que además tiene el último juego del Grimorio del Druida, que es un libro juego con un montonazo de entradas que me lo trajeron los Reyes, aún no lo he empezado, pero que tiene un pintón alucinante. Pero hoy nos quería hablar del David Velasco y sus libros de fantasía. No, sino que os quiero hablar de toda su saga de Expediente Anunnaki. Porque resulta que Expediente Anunnaki no es unas novelas, librojuegos de terror. No, él lo ha programado y lo ha planificado como si fuera una especie de participación de los lectores y visores, o como se diga. Es decir, nos presenta una serie en vídeos de YouTube para seguirla. Es decir, tendremos juegos de rol, juegos de tablero, novelas, libros, juegos. YouTube. También YouTube. Tendremos un YouTube fantástico. ¿Queréis verlo? Mirad. Aquí tenéis lo que sería un poco su novela inicial. Con esto empezó todo lo que era la historia del Expediente Anunnaki. Pero si nos fijamos aquí está, vamos a ver, este es el teaser de lo que será. Es su hermana. Eric, ayúdame, por favor. No llames a nadie, ¿vale? Ni a la policía. No me queda mucho tiempo. Y así empezó todo. Mi hermana había desaparecido. Desde aquel momento, mis decisiones me llevaron a lugares que nunca pensé. Y a hacer cosas que nunca imaginé. ¿Qué creéis que pasa? ¿Qué creéis que pasa? Ya lo veréis, ¿no? ¿Sí? Al final del vídeo, como os he dicho, pondremos un pequeño teaser que nos ha enviado también, ¿sí? Y que yo creo que os puede interesar. ¿De acuerdo? Esto es David Velasco, Expediente Anunnaki. No os vayáis, aún hay alguna noticia más, la tenéis ahí listada, ¿sí? Darle like ahora y seguirnos, venga, vamos. ¿Qué ha pasado con Board Game Geek Arena? Pues resulta que toma ya, Asmodee la ha comprado. Ha comprado la plataforma donde hemos jugado bastante tiempo, igual que contra Betopia o Tabletop Simulator. Esta es la tercera que también he usado en alguna ocasión y que la ha comprado Asmodee. No sabemos de qué manera afectará, no sabemos cómo se organizará, pero seguramente iremos entrando y encontrando juegos totalmente de Asmodee. Así que veremos. Board Game Arena pertenece ya al grupo Asmodee. Seguimos con una noticia. Noticia interesante, pero que ya era de esperar. Ang, tercer juego de la trilogía de Eric Melang. Ha salido en unos últimos vídeos. Ya los pondremos para que los podáis consultar, de nuestro canal. Ankh es el tercero y último de esta trilogía de como de fantasía, pero también no tanta fantasía, sino que historia. Total, Blood Rage, Rising Sun, Ankh. Julio, junio, para todos los
individuos, individuas que no lo hayáis comprado. Nosotros lo hemos comprado, Vicens también, lo sabéis, y lo tendremos. Un juego que tiene un pintón que no se lo puede perder nadie. Gods of Egypt, ahí está, ¿vale? Ahí, bueno, guapísimo, de verdad que tiene muy buena pinta. Entonces, bueno, es el último juego que está en Elan como en Camón, porque él se ha ido, sabéis, y estará en otros quehaceres. Así que Ang será el último juego, confirmado ya en castellano, en veranito. Última noticia, así que podéis aguantar, si habéis aguantado hasta ahora, vamos a aguantar. ¿Sí? Darle al like, venga, darle caña. Dune Imperium, un juego que se ha ido hablando bastante. Yo últimamente he jugado al Dune, al otro Dune que hay, ahora no me acuerdo cómo se llama, voy a buscarlo aquí. El otro Dune he jugado con Dune, Spice, Jean, sí. Ahora no sé cuál es, me lo pasé bomba. Me lo pasé bomba, este. Sí, es este. Este es, bueno, esto es la expansión. Este, me lo pasé bombísima, muy divertido, muy inmersivo, asimétrico, bien, pero ahora no estoy hablando de este, no estoy hablando de este. Este, también Dune, es lo que pasa con las franquicias. Resulta que hay una franquicia que se puede comprar fácilmente, pues toma, todo el mundo hace de ese tema, ¿no? Bueno, no sé. Entonces, en Dune ha pasado lo mismo, igual que ha pasado, pues, por ejemplo, con Juego de Tronos, ¿verdad? O otras franquicias. Aquí lo que nos presenta es un juego de cartas del estilo, de, no sé, yo diría poco familiar, 288, 12 añitos, ¿eh? Un juego que dicen que no tiene mucho tema, pero que es muy divertido. Lo que tiene interesante es, primero, el autor. Ahora os lo enseño. Y segundo, que apuestan de sacarlo en castellano. Tiene muchas posibilidades de tenerlo, de tener muchas ampliaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, os lo enseño alguna pequeña imagen y ahora iremos al mirar, ¿eh? Bueno, aquí está todo esto. Yo no sé si lleva todo esto o qué lleva. Yo no he jugado, no ha salido aún en castellano y nos vamos a esperar, ¿verdad? Bueno, es un juego de cartas. Muy, muy llamativo, eso sí. Mirad, ¿eh? Guapo. Bueno. Paul Denen, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? Clank. Es el de Clank. El de Eternal. Tuvo bastante resonancia. ¿Se llama resonancia? No sé. Tú dime cómo se llama. ¿Resonancia o reso? Bueno. Pero no ha llegado aquí. En cambio, este no tenía el corazón. Dune, yo creo que puede ser interesante. Ya digo que no estaba confirmado en castellano, así que lo tendremos de la mano de Asmodee. Estas son las noticias, espero que os hayan gustado. Noticias frescas para todos vosotros. Nos vemos en Dados Madera y Miniaturas. Dadle like. Un abrazo al canal Dados Madera y Miniaturas y a toda su comunidad. Y os quiero invitar a que veáis en YouTube el tráiler de la serie interactiva de televisión que se está haciendo de mi librojuego Expediente Anunnaki, que ha hecho Barrios Producciones y que espero que os guste tanto como a mí. Y si me ayudáis a compartirlo, ya la verdad es que os quedaría muy agradecido. Espero que os guste muchísimo. Un abrazo para todos.